Morning, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien, bienvenidas otro día más conmigo. Hoy os voy a traer un vlog. Este vlog, en vez de ser una semana completa, van a ser 3 días, lunes, martes y miércoles. El miércoles tengo mi primer examen online de la evaluación. Espero que os guste mucho ver esto. Os voy a enseñar cómo estudio y lo más importante y por lo que estoy más emocionada es que hoy estamos al lunes 25 de mayo y Madrid por fin entra en la fase 1. Todo el mundo sabemos lo que está pasando, eso sí, estamos en cuarentena prácticamente todo el mundo. Y en España ahora mismo llevamos 2 meses y medio de confinamiento. Distintas comunidades autónomas y territorios han ido pasando a distintas fases donde ya tienes un poco más de libertad, puedes salir, puedes ver a 1 o 2 personas... Hay algo más de movimiento, ¿no? Pero en Madrid, en algunos territorios de Castilla y León, creo, y en Barcelona, creo que también, hemos sido los que pues más tarde hemos pasado a la fase 1, cosa lógica porque bueno, Madrid por ejemplo ha sido el foco de la enfermedad, pero bueno, estoy muy contenta porque hoy ya sí que sí pasamos a fase 1, ya he quedado con mi hermana, voy a verla esta tarde después de más de 2 meses sin ver a nadie, o sea, estoy que no me lo creo. Ya habéis visto más o menos cómo ha sido mi confinamiento. Os dejo el vídeo de una semana conmigo que hice por aquí. Y bueno, eso, que no os doy más rollo. Son las 8:30. A las 9 entro a trabajar... A las 9 entro a trabajar a Woman, al servidor y todo eso. Y nada, sí, seguimos en teletrabajo, aunque pasemos de fase. De momento no nos han dicho nada más, así que pues... Pues eso, que seguimos teletrabajando. Chicas, me he vestido, me he puesto un top y una falda. Ambos son antiguos, el top es de Zara y la falda es de Bershka. Y nada, me recogió el pelo en una trenza para que no me moleste. Además es que ya hace un calor que flipo. Chicas, sigo aquí, son las 12:15 y me muero de calor, pero es que me niego a poner todavía el aire, es que no estamos ni en junio, yo hasta junio no pongo el aire, así que estoy sudando como un pollo. He terminado 2 temas de la lista que había. Cuando nos conectamos al servidor, la coordinadora web, que es Aida, nos pone como una lista de actualidad, de temas que pues son interesantes para la revista y eso. Y cuando ya los cumplimos, por decirlo así, pues tenemos libertad de buscar temas y proponerlos para ver si pues salen adelante o no. Así que yo he propuesto un tema de bañadores con cinturones, que por lo que he visto están ahora súper de moda. Y nada, entonces me ha dado vía libre, voy a hacer la galería, voy a hacer el tema. Tengo que buscar todo el contenido gráfico, fotos, links, tiendas y todo eso. Ya he terminado en Woman y voy a hacerme de comer y os voy a enseñar una receta por la que me preguntáis un montón. Súper fácil. No sé si sabéis en mi Instagram que suelo enseñar unas... Bueno, pasta, da igual que lo hagáis con espagueti, macarrones, lo que queráis. Carbonara. Y digo carbonara porque no lleva bacon ni panceta ni nada, porque al final me he dado cuenta que cuando me lo pido en restaurantes es lo que siempre acabo apartando. Así que yo cuando me lo hago en casa me lo hago pues sin eso porque me gusta un montón. Además no necesitamos nata ni nada de eso. A mí es que la nata no me sienta muy bien. Y cuando descubrí esta receta dije, ¡uf! Está buenísima. Necesitaremos para una persona un huevo entero y una yema de huevo. Evidentemente vamos a necesitar pasta, la que queráis. Y este es el paso que le da a la carbonara el sabor increíble. ¡Uf! Que me engole, por favor. Mezclar 2 tipos de queso. Por una parte, pecorino romano. Y por la otra, parmigiano rellano. Perdón mi pronunciación. Yo no os puedo decir una cantidad exacta de quesos. Yo soy muy quesera, ¿vale? Me encanta, así que no me quedo corta. Voy a poner a hervir la pasta. Esto se hace en nada. Ah, bueno, y por supuesto que no lo he dicho, pimienta, bastante pimienta, porque tiene ese toque ahí fuerte, y sal. Voy a rallar el queso. Un rallador. Y siempre dejo un poquito extra para luego echar por encima, porque a mí me gusta. El huevo batido con la yema, vamos a coger la mezcla de los dos quesos que hemos rallado, el parmesano y el pecorino, creo que se llamaba, y lo vamos a mezclar con el huevo para crear como una especie de masita. Cuando ya probéis la pasta y os guste el acabado, a mí por ejemplo me gusta un poco dura, tipo al dente. Antes de escurrirla, coger una taza y coger un poquito, no tiene que ser mucho, del agua de la pasta por si acaso. Esto es solo por si acaso. La salsa se queda muy espesa, o sea, muchas veces yo no la utilizo, pero siempre lo hago por si acaso. Yo voy a escurrir ya mi pasta y en la misma olla, caliente pero fuera del fuego, voy a volver a echar la pasta. Es una ración muy pequeñita, sin enjuagarla, ¿vale? No le quito el almidón porque eso hará que la salsa se pegue más y quede más cremosa. Echamos la salsa. El huevo no se tiene que cuajar mucho, ¿vale? Sobre todo la clara, pero tiene que cocinarse un poco. Entonces, bueno, removemos hasta que el queso se derrite, el huevo también se pone un poquito más denso. Con el propio calor de la olla se cocina. Yo me he puesto una peli que me quedé ayer a medias, bueno, a medias, la empecé muy poco, a verla, de HBO, que se llama Estallido. Y bueno, básicamente va de un virus, pues porque bueno, por ver algo que tenga que ver con la realidad ahora mismo. Y nada, voy a fliparlo con mi pasta. Chicharro. Os cuento, mientras me termino el té, he empezado a hacer ejercicio. Si me conocéis y habéis visto vlogs y eso, creo que lo máximo de ejercicio que habéis visto es alguna vez hacer yoga en casa. Pues sí, básicamente yo no soy muy fan del ejercicio, ni de rutinas, ni de salir a correr. Es que da igual el ejercicio que me plantees, no consigo esa felicidad que consigue la gente haciendo ejercicio. Y también es cierto que hasta este momento, pues oye, no he variado mucho en mi peso. En verano, cuando no tenía uni ni nada, pues sí que a lo mejor cogía un poco más de peso porque me movía menos. Pero yo sabía que en cuanto volviese al curso y a mi rutina de coger el metro, bajar, subir escaleras, ir para aquí y para allá, ¿no? Pues enseguida, pues yo qué sé, volvería a mi físico normal. Pero claro, el problema ha venido con esta cuarentena. He estado más de 2 meses... sin andar que más de 5 minutos seguidos. O sea, creo que no he sido más sedentaria en mi vida y lo he empezado a notar. Y no lo he notado en muchos sitios, en plan mis brazos yo los veo normales, mis piernas las veo normales, pero amigos, esto no lo veo normal. Yo siempre he sido redonda, en plan, no he sido plana. Mi hermana, por ejemplo, es fibrada de nacimiento, o sea, da igual lo que coma, no se mueve, da igual. Mi hermana es plana como una tabla. Pero yo soy redonda. Entonces, claro, yo siempre he tenido mi tripita. No he sido plana. Pero no me importa. Pero ahora es como, escucha, yo no tengo báscula. Es decir, no me guío por mi peso. Yo me guío por lo que me miro al espejo. Si yo cuando me miro al espejo digo, esto ya no me gusta, Pues entonces digo, venga, voy a moverme un poco. Y hace 2 semanas que empezaba a hacer una serie de ejercicios para mantenerme un poco activa. Pero bueno, todavía no noto mucho resultado en el abdomen. Voy a enseñaros a cámara rápida lo que hago, pero no voy a daros una clase ni tips de ejercicios porque yo no soy profesional y creo que no debo. Odio hacer ejercicios, es que me pone de muy mal humor. Muy mal humor, muy, muy, muy mal humor. Acabado, casi no siento las piernas, pero creo que ha estado bien. Cierto, no sabéis lo que me ha costado meterme en estos vaqueros, o sea, no puedo hacer más que así. Para sentarme va a ser curioso. Pero bueno, este es mi look elegido, una camisa blanca, muy en mi línea, la verdad. Voy a prepararme un café con hielo y en 1 hora o así saldré para casa de mi hermana. Antes quiero dejarme hechos unos esquemas del examen del miércoles para quedarme tranquila. He parado porque no he hecho todo lo que me gustaría, pero bueno, he quedado con mi hermana, así que voy a ponerle un poco de la ensaladilla rusa que hice el otro día en un tupper porque me dijo que le llevara. Mirad, tengo esta mascarilla, es uno de los diseños que cogí de la tienda, bueno, me lo voy a quitar, de la tienda Capitana. Os dejo el link, no son las mismas porque van variando del estampado, pero bueno, están guay, son como de tela de bikini. Acabo de llegar a casa, vaya odisea para volver, porque para ir a casa de mi hermana, como habéis visto, me he pedido un Cabify, que ha ido todo como siempre, normal, pero para volver, que lo he pedido sobre las 11 o así, que estaba en casa de mi hermana, no me pillaba Cabify, tampoco Uber, ni la app de My Taxi, nada para pedir ningún taxi por aplicación. Entonces digo, bueno, voy a salir a la calle principal a ver si veo pasar algún taxi. 10 minutos, la carretera vacía y yo ya me estaba dando miedo porque estaba todo muy oscuro, apenas había gente, entonces en esa situación, no sé. Y nada, al final una luz verde me ha aparecido en el camino y he cogido un taxi y estoy en mi casa. Voy a desmaquillarme y hacerme una ducha del cuerpo. Estoy cansadísima, son las 8:30 pasadas y es flipante cómo se acostumbra el cuerpo a no salir de casa, a no andar mucho, a no estar con gente, que cuando he salido me ha resultado súper agotador, o sea, como si hubiese corrido una maratón, estaba... No sé, hacía muchísimo tiempo que no estaba tan cansada. Te acostumbras a estar más de 2 meses... en casa, sin ver a gente, sin salir, sin hablar con prácticamente nadie, en plan así, que en el momento que das 3 vueltas y te ríes un poco, ya es como, madre mía. Me he preparado el desayuno, que esta vez he innovado un poco, nunca he probado este desayuno. Me he preparado unas tostadas con mantequilla de cacahuete y plátano, y unas uvas, y un café con hielo, porque hoy lo necesito. Y nada, mientras me veré algún vídeo de YouTube, a ver qué hay de nuevo. chicas, he terminado ya de trabajar. Ha sido una de las peores mañanas. Me ha costado muchísimo mantenerme concentrada porque estoy muy nerviosa, porque hoy es el último día de estudio y mañana es el examen, y porque estoy súper cansada. Estaba todo el rato así, con los ojos, ¿sabes? Como que estaban súper secos. Voy a comer, voy a hacerme una comida que llevo pensando en ella desde el fin de semana pasado, que son los guisantes con jamón de mi abuela. Creo recordar que os enseñé la receta en algún vídeo de YouTube, yo creo que sí, en algún que como en un día me suena. Pero bueno, de todas formas lo voy a enseñar otra vez por aquí. Esta es la receta que tengo, con la letra de mi abuela. Cuando mi abuela me escribe recetas, no quiero pasarlas a mi letra. No sé, que me encanta tener las recetas de su puño y letra. Y por un lado tengo los guisantes con jamón, pero es que por el otro me escribió ternera en salsa. Me dijo, bueno, por si quieres hacerla también, que queda muy rica. Básicamente os voy a enseñar lo que necesitamos. Evidentemente necesitamos guisantes. Podéis comprarlos crudos y cocerlos vosotras, o congelados, pero bueno, yo esta vez voy a utilizar estas latas. Voy a hacer las 3 latas. Todo el sobre de jamón de cebo ibérico. Mirad, si tenéis un poquito más de presupuesto, ahorrad en otros ingredientes, pero en el jamón, cuanta más calidad tenga el jamón, el plato gana, vamos, pero exagerado. Entonces, bueno, voy a utilizar todo el sobre de jamón, porque a mí me gusta que tenga ahí consistencia. 2 zanahorias, estas son bastante grandes y gruesas, pero si tenéis más pequeñitas, pues echarle 3, más o menos así, un poco a ojo. 1 cebolla, por favor, mirad qué cebolla más perfecta. O sea, parece de revista, ¿verdad? Si no os gusta mucho, pues la mitad, pero a mí la cebolla me encanta. Guisante, zanahoria... Ah, medio vasito de vino blanco. Yo utilizo este de aquí, que normalmente se vende para cocinar, pero podéis utilizar vino blanco de beber también, en plan este, a lo mejor uno más bueno que tengáis. Yo es que como no bebo alcohol, pues... Vale, una cucharadita pequeña de harina, aunque eso es a ojo, más o menos para espesar un poco la salsa. Pimienta, sal y aceite. Yo también, de acompañamiento, porque me encanta ponerlo por encima, voy a hacer un huevo a la plancha y lo como en plan como todo junto. Es que la yema de huevo pega también con esto. El procedimiento de mi abuela es picar la zanahoria, picar la cebolla, rehogarlo todo junto, añadir el jamón y rehogar, añadir los guisantes, pimienta y sal, y cuando esté todo y coja sabor, echar el medio vasito de vino blanco con la harina. No sé si a veces habéis comido en algún restaurante guisantes con jamón. En España es muy típico, es un plato que normalmente está en casi todos los menús de restaurantes y bar. Y a mí lo que no me gusta nada cuando como este plato es que ves que los guisantes van por un lado, que la cebolla va por otro, ¿sabes? Como que no tiene toda una cohesión, que no está todo como bien integrado. Y mi abuela sabe hacer eso y, en serio, o sea, es que cambia todo el plato. Una vez todo en orden, voy a hacerme un café y a estudiar. chicas, son las 10 y voy a parar ahora para cenar y he decidido enseñaros cómo me estoy organizando. Es un examen a libro abierto. Eso significa que nos va a dejar todo el material que queramos, artículos, libros, apuntes nuestros, esquemas, todo. Y este tipo de examen, aunque pueda parecer fácil al principio porque nos deja en teoría todo, es muy complicado porque te hace preguntas muy específicas, el nivel de detalle es máximo, cuando corrigen son muy estrictos, entonces son de los exámenes más difíciles que hay. El profesor ya nos lo ha advertido y yo creo que en mi vida estudiantil solo he hecho uno. Así que he buscado consejos en internet de cómo afrontar un examen a libro abierto, bla, bla, bla. Y, aunque yo no soy súper especialista, os voy a enseñar qué es lo que estoy haciendo. Mirad, el tema 4, por ejemplo, que lo voy a empezar ahora. Todo esto de aquí que estáis viendo, bueno, aquí a lo mejor, aquí voy poniendo las fechas y los apuntes de clase. Esto fue un esquema que hice con el pen. Esos apuntes están tomados desde el punto de vista de un examen normal. No sé si me entendéis, ¿no? Hay cosas que, por ejemplo, el 4.2 no está porque vi que en las diapositivas que ponía el profesor pues estaba bastante completo, bueno. Pero evidentemente no son apuntes en su día muy completos porque yo no los estaba cogiendo para un examen a libro abierto, porque en teoría no iba a ser ese tipo de examen. ¿Qué pasa? Que he tenido que replantear todo el temario para completarlo al máximo y así, al menos en los apuntes, tener todo bien organizado. Soy de las que si pone 1.1, luego tiene que poner 1.1.1, 1.1.2. Como no me lo voy a aprender de memoria, necesito que la información esté lo más clara y organizada posible. O sea, de hecho, cuando termine ya todo el documento voy a hacerlo a letras mega grande para que no perder tiempo en buscar, intentar un poco encontrar un orden visual. Aquí tengo un esquema también que lo he hecho de forma general y he impreso esto que me lo leeré esta noche. Es un artículo que nos ha recomendado en cuanto a innovación en el mundo periodístico y todo eso. También subrayaré lo más importante. Estos apuntes de aquí son de una compañera que me los ha dejado, entonces también he cogido lo más importante, los estoy cuadrando con los míos. He leído como consejo en internet cuando vas a enfrentarte a un examen a libro abierto: estúdiate mucho la actualidad porque es muy posible que en este tipo de exámenes te hagan relacionar cualquier idea del temario con un tema actual. Entonces, claro, para mí eso no es nuevo porque en periodismo no lo hacen siempre, entonces ese punto lo tengo controlado más o menos. Efectivamente, sea ciencia cierta que va a caer algo del coronavirus, pero de cajón, y de hecho creo que va a caer esta asignatura, que creo que no lo he dicho, es información periodística especializada. Nos habla del periodismo de proximidad, de las áreas de innovación que tiene el periodismo por la tecnología, las fuentes que se utilizan en periodismo de proximidad, porque no son las fuentes que se utilizan en el periodismo común. El 4.2 es información sobre medicina y sanidad. El 4.2 creo que me lo voy a imprimir aquí, justo enfrente. Voy a cambiar las sábanas y... eso porque mirad, no he hecho la cama, así que voy a ponerme a ello ahora. Este tipo de ensalada que no solo lleva lechuga, o sea, lleva verde, lleva atún, lleva queso, lleva anchoas, lleva tomate, cosas ricas. Y mi tostada de Filadelfia y salmón. Morning. Buenos días, espero que estéis bien. Hoy es miércoles, son las 8:30 de la mañana y ya me he vestido con ropa, en plan, me he quitado el pijama. Siempre me pongo súper nerviosa el día antes del examen, o sea, el día del examen. chicas, voy a comer. Habéis visto justo antes que estaba organizando los apuntes y nada, voy a calentarme un poco de guisantes que hice ayer. El mismo plato de ayer, vaya. No voy a comer mucho porque me veo que se me va a revolver todo. En fin, sinceramente solo quiero hacer el examen y desconectarme y ya está, lo que sea. No es por nada, pero qué ricos me han salido estos guisantes. Lo veo chungo, chicas, lo veo chungo. Chicas, he terminado de comer, son las 4, faltan 2 horas y media para el examen y os voy a enseñar cómo, qué material es el que yo tengo para este examen a libro abierto, que como ya os he dicho, puedo tener todo lo que yo considere. Bueno, por una parte tengo este artículo impreso donde hablan de uno de los apartados que creo que puede ser muy útil y que puede ser que pregunte, que es la innovación disruptiva en el periodismo de proximidad. Entonces, lo que estoy haciendo también es ir poniendo pequeños post-its con algunas ideas que a mí me resultan útiles para a lo mejor justificar algo que diga o ponerlo en el texto, es que no sé muy bien, pero bueno. Y luego tengo la parte de mis apuntes, que son 4 temas, ¿vale? El temario completo eran 6, pero como se cortaron las clases, el profesor lo que ha hecho es quitar esos 2 temas que no nos ha dado como tal. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Mirad, este es uno de los temas más delgaditos que hay. Lo he impreso, creo que a letra 20. O sea, súper, súper grande, porque lo que no quiero es perder tiempo en buscar la información, aunque lo subrayen. Necesito que esté muy visual, ¿no? Entonces lo que he hecho es, siempre con el amarillo, las definiciones y las frases clave de cada página, y con el otro color secundario, pues un poco más lo que debo de leer y estar un poco pendiente. Y como veis, lo que he hecho es poner un montón de post-its a modo de pestaña. Entonces yo, cuando empiece el examen, lo que voy a hacer es tener, pues, todo organizado así en la mesa y la pregunta que vea, me voy a mis pestañas y leo profesionalismo, características de prensa escrita, características profesionales del periodista, ideología profesional y digo, ah, esto tiene que ver con la ideología profesional, entonces tiro de la pestaña y me va al apartado y como veis lo que he hecho es marcar con boli rojo el punto del folio donde empieza todo lo de la ideología profesional. Y eso es lo que he hecho básicamente con todos mis apuntes, con cada tema. Es la recomendación que yo he leído en internet, que tengas todo muy a mano, muy etiquetado, muy ordenado. Lo he hecho de colores diferentes, los post-its, para pues un poco no liarme. Pero bueno, de todas formas, el tema 4 es horroroso. Mirad qué horror. Y eso es todo, chicas. Cuando haces un examen a libro abierto no te preguntan cosas concretas, por lo que tampoco puedes, aunque busques en internet, pierdes tiempo. O sea, la mejor forma de preparar un examen a libro abierto es esa información que ya esté buscada y que la tengas clasificada. Y eso es lo que he intentado hacer. Bueno, chicas, pues ya he terminado el examen. Al final no nos ha dado 90 minutos, han sido 60 minutos, 1 hora solo. Al final tampoco ha sido mediante una videoconferencia, como dijo. Esto no lo entiendo. O sea, te dicen 300 pautas diferentes para hacer un examen en 1 semana y cuando llega el día se cumplen 2 de esas 300. Está enviado, no tengo ni idea de cómo lo he hecho. Ay, han sido 3 preguntas basadas en un artículo reportaje del periódico El Confidencial que se titula Mascarillas falsas llenan tiendas y farmacias, ¿cómo saber si la tuya lo es y qué riesgo tienen? Según esto, atención, la lectura, el tiempo de lectura de este artículo, de esta pieza, es de 8 minutos. 8 minutos si lees a la velocidad del rayo, pero si lees para una lectura comprensiva, jolín, a mí me ha llevado 15 minutos. Eran 3 preguntas. Analiza el proceso de elaboración de la pieza de acuerdo con las pautas sistemáticas explicadas en clase con atención especial al tipo de fuentes. Explica también si dicho texto puede adscribirse a alguna o algunas especializaciones de base temática de entre las estudiadas en la asignatura y por qué. Describe cuál es el objeto del texto, razona si puede adscribirse a algún género concreto de los estudiados y 3. Considerando su objetivo, explica qué crees que le puede faltar o puede sobrar y si hay algún aspecto del texto que te parezca incorrecto. Argumenta tu respuesta. Conociendo a este profesor, como me ha evaluado las prácticas que yo le he ido enviando, Creo que tengo una posibilidad de un 20% de aprobar esta asignatura. El 3 de julio es la recuperación de este examen. Me lo voy a apuntar. Estoy que no sé si quiero llorar o dormir. Pues nada, chicas, me voy a despedir aquí. Creo que voy a ponerme una peli. Espero que os haya gustado este vídeo, que os hayáis entretenido al menos un poco, que yo espero que estéis muy bien, que os estéis cuidando y que todo os esté yendo súper bien. Os mando un besazo enorme. Mil gracias por verme siempre. Un besito.